Hola a todos, amigos y guerreros de la esgrima. Hoy en un nuevo vídeo vamos a hablar acerca del combate y el deporte dentro de las verdaderas artes marciales filipinas, porque esto viene a raíz de una carta que escribió uno de mis profesores, un email, ¿no? Que recibí hace pues un poco, hace unos días, donde decía que no solo él, sino mucha gente sentía que las artes marciales filipinas reales en Occidente estaban muriendo y que además las demás artes marciales no nos tomaban realmente en cuenta y simplemente lo veían como un mero complemento, cuando realmente la verdadera esgrima lo tiene absolutamente todo. A mi entender, lo tiene absolutamente todo. Lo único que le faltaría quizás sería el suelo. Es lo único. Sí, y para ello vamos a entender lo siguiente. Si, comenzando desde que las artes marciales filipinas son sistemas de combate, de guerra, entonces, ¿cuál sería la faceta deportiva? Si resulta que en sus inicios vienen de armas de filo, ¿cuál sería su faceta deportiva? Al igual que, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de la esgrima antigua. Voy a tratar de no extenderme mucho en este vídeo, así que lo voy a hacer muy rápido. Y aquí he puesto varios ejemplos. Lo primero, este tipo de combate. Este tipo de combate, hueca, como ves, que realmente no es nada más que un juego de aguantar y aguantar. ¿Sí? Lo voy a repetir otra vez para que se vea. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, y esto lo he hecho yo, esto lo hice yo hace mucho tiempo y yo he pasado por todas las fases. Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de hueca, que es este, donde lo único que ve es un sinfín de palos a diestro y siniestro. Claro, con esto, ¿cómo no es normal que otras artes marciales digan, pues para hacer eso no necesito hacer artes marciales filipinas? Y así, y por esto pasé, y lo único que saqué en claro, y sobre todo cuando comenzaba todo este movimiento de la webcam, ¿sabéis lo que dije una vez que acabé? Que esto es una caca de la vaca, esto es nada real, lo único que hace falta es tener buen fondo, aguante y ser el que más palos dé, porque como ves, no hay sentimiento de peligro. No hay sentimiento de miedo. El casco webcam es muy gordo, muy grande y ya te pueden dar con el palo que quieran que no te van a hacer absolutamente nada. Y como veis, los guantes y todo realmente son muy fuertes, los palos muy finos y bueno. Así que voy a ser muy crítico aquí en este vídeo. Y para mí esto sinceramente es una caca de la vaca. Esto no muestra absolutamente nada. Una manera de pegar palos a diestro y siniestro. ¿Sí? Porque no hay esa sensación real. Si se supone que las artes marciales filipinas son de guerra, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Si vienen del filo, yo quisiera que me explicaran, y podéis dejar también los comentarios abajo, ¿esto qué es? La faceta deportiva. Sí, pero ¿sirve de algo? ¿Para qué te tiras toda la vida entrenando esto si luego realmente no vale? No vale. Condicionamiento físico, fondo. ¿Para qué? Eso es una. La otra faceta, que es esta, que es la faceta con, bueno, menos protección, con palos blandos, pero esto está bien hacerlo. Para esto hay que tener mucha mentalidad y sobre todo el sentimiento de lo que es realmente un palo, y que no puedes estar dando palos así sin ton ni son, porque como están totalmente protegidos, ojo lo que tienen. O sea, tienen un palo acolchado y aún encima van protegidos desde el pie hasta arriba y con casco webcam, ¿eh? Esto está bien para la gente nueva en los gimnasios, entrenas sparring siempre teniendo en cuenta la sensación de peligro, porque lo primero que hay que proteger realmente es la cabeza. Y vamos a ver por qué digo esto. Para mí esto, para los gimnasios, está bien. Para hacer una competición,
desvirtúa la escrima. Para mí, desvirtúa la escrima porque no se ve absolutamente nada. Vamos a ver y vamos a ir comenzando hacia unos extremos un poco más, más fuertes, ¿no? Y está. Tipo Black Eagle, que fue a través de la cual yo me inicié dentro de los combates a contacto pleno. Aquí, como veis, es un casco hueca. Son palos duros, pero llevan mínimas protecciones. Podría estar bien, se podría decir que es combate deportivo. Para mí, esto, como ves, es WCAF, pero sin traje. ¿Por qué? Pues porque, como veis, no hay sensación de peligro en la cabeza. Y lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno tiene un arma es proteger la cabeza. Cuando tú tu cabeza realmente ves que está muy bien protegida, el cuerpo puede aguantar mucho. Palos, tú puedes pelear con una mano o un dedo reventado, como ha pasado muchas veces. Los golpes a las costillas se aguantan muy bien. Pero lo que estás viendo aquí, para mí, es como los combates de Kyokushinkai, que pegan muy duro y realmente son buenos, pegando muy duro al cuerpo, pero en cuanto te tocan la cara, caen al suelo. En cuanto llega una patada a la cara, a una rodilla, caen al suelo. ¿Por qué? Porque se concentran en lo que es el cuerpo, tratan de proteger la cabeza solo con algunos golpes, pero una vez que te tocan la cara, van al suelo. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que la cabeza está súper protegida, entonces tú le puedes dar carros y carretas al cuerpo y además llevan palos más finos también. ¿Es real? No. Y además para mí esto, que fue con lo que comencé, viendo vídeos de la Black Eagle en su inicio, hace ya por allá por el 2000, comencé y también competí en esto. Y también me di cuenta que no era real porque era también el que más palos aguantaba realmente al cuerpo. Y aquí ya vamos a lo que para mí realmente es la faceta deportiva de la esgrima, que es casco de esgrima, ¿sí? Mínimas protecciones, palos que no sean demasiado macizos ni tampoco demasiado livianos, ¿de acuerdo? Porque lo que se trata realmente es autodescubrirte a ti mismo o a ti misma. Estos combates no tienen ego ninguno, ni de ver a ver quién es el más machote. Simplemente es de controlar tus emociones, tu estrés, tu adrenalina, que aquí en 2 minutos se produce mucha más adrenalina en los comienzos que ningún tipo de combate de los que has visto anteriormente. Y como ves, en este tipo de combate hay mucho más respeto. ¿Por qué? Porque como ves, son cascos. Este de la izquierda tiene un casco liviano que si te tocan te pueden hacer un knockout. O estás viendo también el de la derecha. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Respeto, respeto. Es muy diferente, muy diferente. Y para mí esto realmente es la parte deportiva, porque todavía no es real, pero es la faceta deportiva dentro de la esgrima, porque son palos. Y los palos es una herramienta que sustituyen a las armas de filo, o se supone que sustituye a las armas de filo. Como ves, hay respeto, no hay gritos de ningún tipo, y mucha gente dice que aquí no hay técnica. Perdona, pero una persona sin técnica dentro de este tipo de combates, en cuanto lance un golpe, como hemos visto, crees una apertura te vas a llevar, como decimos aquí, la del pulpo. Hay mucha gente, y yo los he visto, pelear en huecas, pelear en otros sitios, que han sido hasta campeones del mundo, y no voy a decir quién, eran unos ingleses, que cuando los vi pelear en el Black Eagle Society, con el casco huecas y mínimas protecciones, no tenía nada que ver lo que hacían en las huecas que aquí. Ahí me dije, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Sí? Así que yo te animo a probarlo. Simplemente la única regla, como bien dice Mardeni, es llegar al final de tus días caminando como un guerrero y sobre todo probando y experimentando, porque este tipo de combates sí es cierto que te van a hacer evolucionar mucho. Mucha gente dice, no, yo no necesito esto porque resulta que
Yo entreno para la calle, yo hago defensa personal para la calle. Pero perdona, eso es ilusorio. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si tú no estás acostumbrado a esa adrenalina que te comen los principios, a ese miedo al dolor, a ese miedo a los golpes, que te puede hacer algo, a esa forma de proteger la cabeza, ¿tú crees que una persona que no está acostumbrada al combate y a sentir realmente esas emociones, que es lo que se trata dentro de esto, sentir esas emociones, va a estar preparada para la calle? Es algo que siempre me planteo. Como no estés todos los días en la calle trabajando de portero, de lo que tú quieras, y siempre estés en reyerta, esa adrenalina, ese sentimiento que hay de enfrentamiento, no lo vas a tener. Así que a mí muchas veces me da risa esas cosas, ¿no? O aquellas personas que dicen que no, ellos que pelean sin casco y ni siquiera se atreven a hacer esto, y ni siquiera se atreven a hacer esto. ¿Tú piensas que si le dices a uno de estos y lo retas a pelear sin casco, no va a haber mucha gente dentro de estas formas de combate que van a decir, vale, pues sin casco? ¿Por qué? Porque solamente es hacer esto. Quitarse el casco, porque el resto hay gente que pelea hasta sin guantes ninguno, ¿sí? Y es una forma de autodescubrimiento. Y gracias a que cada vez este tipo de combates están proliferando más, gracias a los dos brothers, en Europa, España, por supuesto, y hay diversos sitios, en toda Latinoamérica, en Filipinas también, ya. Bueno, Filipinas es vida o muerte, así que esto sí que es una faceta totalmente deportiva y en muchos, muchos países. Así que esto es lo que quería ver. ¿Cómo entiendes tú el sparring dentro de las artes marciales filipinas? Si realmente queremos que nos tomen en serio, realmente queremos que nos tomen en serio, lo suyo sería hacer algo realmente con fundamento, con base, volver a los orígenes y no distorsionarlo en ramas deportivas que luego no hacen nada, que luego tienes que entrenar de otra manera a la que entrenas para hacer sparring. Y esto era lo que quería ver con vosotros. No quiero alargar más el vídeo porque será ya un poquito largo. Deja todos tus comentarios, acepto todas las críticas, es mi forma de pensar y de mucha gente que estamos viendo cómo las artes marciales filipinas reales se están diluyendo. Y si quieres una faceta deportiva es esta, porque es como una persona que hace MMA, que hace boxeo, que hace Muay Thai, que únicamente entrena los focus, entrena los paus, pero no hace sparring. Al final, nunca vas a saber si realmente te sirve. Bueno, espero que haya sido. Recuerda, deja tus comentarios, buenos o malos, abajo y larga vida a la esgrima. Hasta pronto.